Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video. Y al último video del año 2023. ¡Qué buena onda! ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se le hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video viene siendo el último video del año 2023, que el cual justamente en este video voy a contarles todo lo que hice durante este año, que el cual justamente, aparte de que hice muchas anécdotas en este año, que el cual me encantó mucho en este año 2023, pero es más que ser amigos, ahora en este video se los voy a contar a continuación. Y bueno amigos, como decía, en este video voy a contarles lo que me pasó en lo que más bien, lo que ocurrió en este año 2023 en mi persona, que el cual justamente, ya cuando era inicios de enero del 2023, estaba viendo los títulos de video, que el cual justamente se vino muy básico, pero ya justamente ya cuando se venía más masivo, que dije, caray, yo quiero traer algo más diferente para el canal, que el cual fue siendo recetas de comida, que el cual justamente todo seguía bien a pie, que pude publicar a lo menos unas 6 o 7 recetas, pero se mantuvo en pausa porque de la cosa que dije, caray, no puede ser. Las recetas yo creo que voy a tener que demorarlas porque sí, invertí mucho, que el cual justamente ya me dije justamente que el cual estaba gastando mucho en las recetas, que el cual yo dije, entonces, porque el otro año las voy a reiniciar, pero no las voy a reiniciar desde donde inicie, sino se van a reiniciar desde donde me quede, que el cual ahí también, el otro año se van a regresar las leyendas de horror mexicana, que el cual justamente yo me dije que como me quedé en la leyenda número 11, justamente dije, ¿qué tal si escribo un poco más para llegar con las 50 leyendas, que el cual esto ya viene actualizado porque en el año 2020 a 2021 acabé de la primera a las 50, que el cual eso no fue mucho porque en ese tiempo yo estaba más enfocado en otra cosa que era del canal, que el cual estaba viendo otras ideas, y también agregué los dibujos en pixel art, que el cual justamente aparte yo me dije que digamos que todo pasó el tiempo rápido, aunque me yo dije, caray, si sigo así, y aparte también me estoy actualizando, que el cual aparte, man, si me refiero a una pregunta, ¿dónde estás grabando? Bueno, estoy grabando en esta parte de mi cuarto, que el cual casi no la ubico, más bien digamos que casi no grabo en esta parte, únicamente grabo en los videos finales, que el cual viene siendo en este video, que el cual bueno, pero cambiando el tema, no voy a decir dónde grabo en otras partes del cuarto, porque unas partes la grabo aquí en mi mesa, acá donde está cerca de la entrada de mi puerta, de mi habitación, pero bueno, en este caso viene siendo lo que va a ser lo de las leyendas de horror mexicano, las recetas, que eso se va a reiniciar desde el año 2024, y también los dibujos en pixel art, que el cual justamente eso lo tengo puesto para que se venga de nuevo al canal para el año 2024, pero también digamos, bueno, digamos que en el año de, bueno, digamos que en el mes de febrero tuve digamos que no recuerdo muy bien, pero ahí en el mes de febrero me integré a una fundación que me está apoyando para conseguir un trabajo digno, que el cual ya estoy anunciando esta fundación, que el cual esta fundación apoya a personas para poder conseguir un trabajo digno, para controlar nuestra ira, furia y aparte enojos, que el cual aparte yo también estoy controlando mis furias, más bien quise decir que aparte estoy controlando mi furia para no enojarme mucho y muy seguido, que el cual a veces me enoja algo, pero la verdad amigos es que estoy tratando de controlar mi furia porque ya estoy más tranquilo, como otras veces que luego no hay encontrar la tijera, la pinza para hacer las figuras en material Hamavid. Bien, ahorita que dije de furia y enojo, dije, digamos que el otro día que fui al centro no me enojé mucho porque dije, cuando fui a comprar mi material, que le dije al señor que si tenía color negro para, yo dije, charros, no tiene color negro, entonces ahí dije, ¿saben qué? Ahí me mantengo, mejor me espero hasta que el día que cuál me va a llegar hasta el día, más bien digamos que le va a llegar el color negro hasta el día 2 de enero, que el cual justamente
Ay, pero. Y bueno, amigos, como decía, amigos, hay más cosas que tengo que contarles que el cual, cuando estábamos a mitad de año, ay, estábamos casi como por pasado mi cumpleaños, no, perdón, fue antes de iniciar mi cumpleaños, una señora en el metro Buenavista, por andar por las prisas, me empujó y se me torció el pie así, traque. Yo dije, ay, dije, ¿y esa señora se le pasó la lanza o se le pasó la lanza de empujarme a propósito? Porque da la casualidad que yo dije, ay, esta señora de seguro no se quiso disculpar y otras personas me apoyaron a levantarme porque yo sí estoy muy pesado, que el cual justamente me ayudaron entre unas 4 o 5 personas, que el cual yo sí les di las gracias, que eso sí, aparte, también hay que hacer acciones buenas a la gente. Si la gente no puede, hay que apoyarlas. Y también y aparte por si hay personas que luego llegan tarde a su trabajo y todo, tienen que hallar otro modo de transporte, que el cual, eso sí, yo también, yo ya tengo mis modos de transporte, que el cual yo también me sé mover en el metro, que el cual eso ya lo llevo manejando desde hace mucho tiempo, que el cual en la fundación también me apoyaron cómo hacer más bien, digamos que en la fundación me apoyaron cómo hacer la guía de transporte, que el cual si me encuentro en una tal zona tengo que buscar un metro o metrobús para ver en dónde me ubico, si es que ese me deja. Ay, vean, ahorita que dije de eso, cuando fui a la, ay, ¿cómo se llama este lugar? Centro de Transferencia Canina, que el cual cuando nos tocó hacer ahí voluntariado, ya cuando acabamos dije, a ver, ¿cómo le hago ahí? Dije, ¡ah! Dije, ese metrobús lo conozco. Dije, ese me deja hasta el metro Villa de Aragón, que el cual yo dije, vaya, aquí me voy, ya. Aquí para no dar doble vuelta, que el cual justamente me encantó mucho el lugar, que el cual justamente lo pueden también visitar, que el cual ahí también hay perros que requieren una adopción, pero tienen que ser bueno, la verdad no sé cómo es justamente la idea de adopción, que el cual ahí justamente se los indican en el lugar, que el cual y aparte de qué les iba a decir. Cuando fue ya a mitad de año, que fue a mediados por el mes de. ¡Ay! Ah, ya. Que fue a mediados por el curso de verano de este año, que el cual fue. Se me acercó un inconveniente, que el cual fue un viaje que fue al balneario Dios Padre, que el cual ahí. Ay, ay, sí tuve un pequeño problemilla porque da la casualidad que no me llevé bloqueador solar y me quedé todo quemado de la espalda y pecho, que el cual yo dije, ay, me duele de la patada, que el cual hoy. O sea, digamos, si me hacía así, sentía dolor bien gacho, y si me hacía así, me dolía bastante, que el cual no podía hacer ningún movimiento, solamente podía levantarme poquito, 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 a poquito. Que al cual yo dije, ay, dije, no puede ser, dije, no vuelvo a hacer eso. O sea, digamos, cuando vaya a un lugar que haya mucho sol, me tengo que llevar mi bloqueador solar, y aparte una gorra, o si no, mi paraguas de Dragon Ball, que el cual, justamente, bien, ahorita que dije de mi paraguas de Dragon Ball, ese paraguas me lo regaló mi abuela Coco por adelantado de mi cumpleaños, que el cual justamente. Me encantó, que luego se lo voy a mostrar en video corto para que no sea tan largo el video. Que el cual, aparte, tengo más, más cosas de Dragon Ball que luego se lo seguiré mostrando poco a poco con mi canal. Y aparte, ya por fin se vino el unboxing navideño 3 en el canal, que el cual, eso lo tenía para el año 2020, que el cual yo dije, como ese no lo pude traer para ese año, entonces se pospuso para este año que fue el año 2023, que el cual ya por fin, pero espero que ya no se me pase eso porque ya estoy pensando nuevas ideas para el canal. Y aparte y aparte hablando que dije de las exploraciones urbanas, eso sí ya lo tengo más medido porque eso sí va a ser mucho más peligroso, que el cual, híjole, ahí sí siento que va a ser más peligroso porque las exploraciones urbanas tienen que ser acompañado con unas personas, con unas 3 o 5 personas, porque siento que en esos lugares va a ser mucho de terror.
Y tengo que comprarme aparte un aparatito para detectar la, ¿cómo se llama? Bueno, quién sabe cómo se acuerda, pero creo que se llama registrar actividad paranormal. O bueno, quién sabe, no me acuerdo, pero ese luego lo compro para poder iniciar, pero sí lo pienso comprar para poder hacerlo. Y aparte, aquí tengo mi videocámara 4K Android, que el cual todavía me hace falta comprar la batería aparte para poder cargar las pilas, porque si no, si se me acaba la pila, no podré continuar grabando, que el cual. Ay, aparte, amigos, vean. Cuando estaba yo, bueno, pasando el curso de verano del 2023, de curso de verano de proyecto creativo, estaba viendo que dije, como que algo no cuadra. Entonces, Marecí me decía, Rafa, una pregunta, ¿por qué dices que algo no cuadra? Bueno, da la casualidad que cuando voy a hacer mi clase de figuras de Hammerbead o Pellerbead, yo dije, porque siempre tengo que estar llevando mi material, que dije, ya sé, ¿por qué no compro el material doble? Que el cual va a ser tener aquí en mi casa y allá en proyecto creativo, para que cuando tenga ya ya no tenga que estar tomando de aquí para mí, porque luego tengo que hacer figuras de encargo, de pedidos o para el canal, que el cual eso viene siendo algo más diferente. Y ahora las figuras en 3D vienen siendo más complicadas, porque ¡ay! Las figuras en 3D son más difíciles porque tienen que ser embonadas, o con pegamento UHU, o con pegamento silicona caliente. Y vean, ahorita que digo silicona caliente, voy a tratar de no quemarme, porque ya di he dicho muchas veces que luego me quemo con la pistola de silicón y luego deja una ampolla. ¡Ay! Luego de accidentes, no me van a creer. Pasó un accidente que tengo aquí en la pierna, pero ya se me pasó el dolor, que el cual se me hizo una cicatriz bien gacha, que me pegué con una carretilla de metal, que el cual me empujó bien fuerte, que me quedó una cicatriz bien grande. Dije, ¡ay! Yo dije, Santa Petra la Callosa. O sea, Santa Petra la Callosa es de una serie que el cual la vi hace un tiempo, que viene siendo de la serie Viva los Niños, que el cual esta serie viene siendo del año 2002, pero esta serie está en VIX, que lo cual si la quieren ver, se la recomiendo, que está muy bonita la serie. Ahora, cambiando de tema, ahora con el accidente que tuve, tuve que caminar muy despacio y ponerme una pomada para que no me doliera bastante, amigos, que lo cual, ay, aparte, ya cuando acabó el curso de verano, decidí comprar el material doble para no estar comprando, para no seguir ocupando mi material aquí. Y ahora. Cuando ya estábamos acerca del mes de octubre, o sea, finales, que era casi Día de Muertos, yo dije, ah, caray, ¿qué disfraz voy a comprarme para darles carabelita a los niños? Entonces dije, ah, caray, ya sé cuál voy a comprar, que el cual va a ser el de Ghostface, el de la franquicia Scream, que el cual justamente ahorita están viendo una cosa sobre el reemplazo de la actriz. Que el cual no sé qué hizo en su publicación, que el cual la tuvieron que despedir por cierta razón, pero yo no sé muy bien sobre eso. Pero yo estoy opinando que la película, la de Scream 7, vaya a salir como por el año 2025 o 2026, que eso sí no sé todavía, pero esa es una fecha alterna de la que yo puedo definir o ver cuál podría ser, amigos. Que el cual aparte. Ah, y aparte, ven, ya cuando estábamos a finales del año 2023. Justamente yo me dije, a ver, ya tenemos aquí otro viaje, que el cual, según se tenía un viaje para a finales de octubre, pero se tuvo que cancelar porque se tenía que hacer en tres pagos, que el cual era para el campamento Ejidal El Bosque, que el cual ese viaje me encantó muchísimo, pero tiene que mejorar unas cosas, porque faltaban cobijas y almohadas. Sí, como decía, faltaban cobijas y almohadas, porque dormí yo muy incómodo, porque me tuve que dormir destapado, porque dije, no puede ser, me tuve que dormir así con la pura pijama y con mi música allí, porque mis compañeros estaban roncando. Yo dije, ay, ay, ay. Y dije, pues ni modo, me tenía que dormir destapado y aparte con la ventana cerrada, porque si no me iba a dar un aire, porque si no me podría haber dado neumonía, que eso podría haberme pasado si no hubiera cerrado la ventana, pero sí la cerré. Que el cual justamente ya cuando. Ah, sí, hablando de eso, yo antes del viaje del campamento Ejidal, yo dije, ah, caray, ¿cómo le hago para que no se me quede pendiente la clase de figuras con mis niños? Yo dije, ah, ya sé, entonces le pedí a la maestra Marisol que le hablara a la maestra de karate para que ese día, que era viernes, que la maestra de karate diera ese día, porque yo no iba a estar en ese día. Y entonces ya se pudo hacer y así estuve más tranquilo. Ahora ya con el mes de diciembre, que fue justamente con
Bueno, a inicios, bueno, digamos que inicios nos dijeron que íbamos a tener una posada, como por ejemplo, por parte de la fundación en Coyoacán, pero dije, no puede ser. Yo dije, espero que pase algo. Entonces, la maestra Marisol me salvó para poder dar mi clase de figuras, porque el día 15 tuvimos una posada con todos los niños y los demás, que lo cual, esa posada me encantó mucho, pero cuando fue lo de una comida, no van a creer que cuando fue un día que fue, creo que fue el día 19 de diciembre, digamos que en la fundación se estuvo, bueno, digamos que en la fundación tuvimos un convivio, que el cual en ese día comí como cerdo, que dije, ay, no. Ese día me sentí pesado, yo dije, no puede ser. Yo dije, para la próxima no como muy sobrecargado, porque si no, para la otra voy a, ya saben, vomitar, porque no quiero vomitar, porque tiene tiempo que no vomito, y aparte tiene tiempo que no me sale sangre de la nariz, que lo cual justamente ya trato de evitar de no picármela para que no me pase lo mismo. Ahora, ya que por fin estuvimos aquí, y luego amigos, en este año ya fueron más videos, que lo cual ahora se me expandí, porque no me acordaba que desde mi teléfono podía subir los videos cortos, que lo cual, y dije, ya por fin me acuerdo, que lo cual el otro año van a ser más de unos videos, pero ya ahorita se lo voy a decir, amigos, pero es más que ser amigos, yo creo que hasta aquí finalizamos con el video de lo que me pasó en el año 2023. Se acabó. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que en este video expliqué todo lo que me pasó en el año 2023, que aparte yo espero que les encante el año que viene, porque se vendrá súper masivo de videos, que el cual estaba pensando subir unos 400 o 300 videos, que el cual justamente todavía no tengo los títulos para esos videos que van a ser para el otro año, que el cual lo que sí sé es que se van a regresar las leyendas de horror mexicana, las recetas de comida donde las dejé, y aparte los dibujos en pixel art, y aparte voy a traer otro tipo de manualidades, que el cual va a ser con Legos, pero parecido a Legos, que son los Bricks, que el cual eso lo tiene Felipe Blas en su canal, que el cual justamente estoy pensando si traigo de ese tipo de contenido, pero cuando estaba haciendo una figura, sí duele porque tienen que ser embonados, porque tienes que hacer presión con estos dos dedos, y aparte así, porque tienes que hacerlo así, así o así, porque sí tiene. Sí, porque la verdad sí duele, amigos, pero espero poder traer ese tipo de contenido, porque ya estaba pensando en expandirme a mi canal, que el cual espero que les encante, porque da la casualidad, hay una cosa que siempre tengo que decir en mi canal, que luego se me tiene que olvidar, que el cual viene siendo una frase muy popular, que el cual yo la digo. Siendo como películas de Marvel, no tengo que decir ninguna información para que no se rinda la sorpresa en mi canal, que el cual justamente viene diciendo eso, porque si digo la sorpresa se va a poder arruinar y no será sorpresa la figura o sorpresa para el canal, que el cual eso lo tengo que mantener en secreto, porque si no se podría arruinar la sorpresa, amigos. Pero sin más que ser, amigos, espero que les haya encantado este video. Pero sin más que ser, amigos, así que amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.